Bueno, la realidad en general muy bien para nosotros, salíamos en una buena posición, segundo. El portuario, bueno, nos paró un poco en la salida, en el primer bordo afuera, pero conseguimos virar. Parecía que no nos iba a dar para la primera boya, pero el viento de fuera al final nos ayudó. Llegamos a la primera boya ya muy bien, destacados, y ya luego pues se trató de ir siempre un poco buscando el bordo que más nos acercaba a la baliza meta, porque el viento hoy estaba la verdad que muy rolón, con la misma te rolaba mucho de fuera como de tierra, entonces mantuvimos bien la distancia con los de atrás y aprovechamos la verdad que todos los vientos bien. Bueno, muy satisfecho sobre todo por el rendimiento de la embarcación. El bote nos ha ido muy rápido. Tuvimos un problema en la salida en que la vela se nos enredó en la palanca y nos costó salir, hemos salido penalizados, pero después el resto de la competición el bote ha respondido, la tripulación también, y así todo creo que vamos a estar entre los tres primeros. Aquí dentro de la bahía, donde teníamos prácticamente el concurso controlado, una serie de roles continuos que hubo dentro de la bahía, también nos hizo perder mucho tiempo y al final ya veremos los resultados, pero lo importante es lo contento que estamos con el barco y con la tripulación. Yo creo que los momentos clave de la regata estuvieron en la primera boya. Bueno, salimos muy bien, Morales salía atrás de nosotros, ellos decidieron virar un poquito antes que nosotros remontemos, ahí fue donde perdimos nosotros con ellos, pero lo demás muy bien. La regata era complicada porque había viento fresquito y un poquillo rolón, pero la verdad que muy contento de la regata de hoy.